brecha, Señor, nos llamaste. Yo quiero ir, envíame a mí. Has preparado una gran cosecha, yo la recojo en tu nombre, Jesús. Dicen ustedes que falta tiempo de la siega y la cosecha, pero yo te digo que vean los campos están blancos, que es el tiempo, tiempo de la cosecha. Envíame que yo iré con alegría, la hora es de recoger tus cabillas. ¡Hey! Abre la brecha, Señor, nos llamaste, yo quiero ir, envíame a mí. Has preparado una gran cosecha, yo la recojo en tu nombre, Jesús. Dicen ustedes que falta tiempo de la siega y la cosecha, pero yo te digo que vean los campos están blancos, que es el tiempo, tiempo de la cosecha. Envíame que yo iré con alegría, la hora es de recoger tus cabillas. ¡Wohoy! Recoge tu cabilla, no miré para atrás. Lleva la cosecha, no miré para atrás. Siempre adelante, no miré para atrás. Grítalo fuerte. ¿Cuántos están listos? Sí. Eso es, que se escuche más fuerte. Esas manos bien alto. Así que pueden volver con sus papitos, pero pueden esperar sí, grandes cosas de parte de Dios esta mañana, amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Conmemorando, hoy es un día de conmemoración, de acción de gracias, de humillación y exaltación a Cristo, porque es el día en que el Señor, en que el Padre
decide que ya es el tiempo y Él a eso vino, a tomar ese lugar por ti y por mí, a subirse en esa cruz sin importar las consecuencias. La palabra de Dios dice que Él vio el fruto de su aflicción y le satisfizo. Y el fruto de su aflicción somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo es fruto de esa aflicción. Él subió a la cruz, no por obligación, Él subió a la cruz porque nos ama, porque su amor es eterno, porque sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. Va mucho más allá de lo que podemos creer y comprender. Pues créeme que el Señor Jesús no se subió allí a recibir el martirio por su familia, por sus allegados, por sus discípulos, por sus amigos solamente, sino aún por sus peores enemigos, que estando en esa condición le escupían, le vituperaban, le insultaban, todavía seguían tentándolo con palabras como que se bajara de esa cruz, pero Él permaneció firme. Él se los dijo, podría pedir legiones de ángeles y vendrían inmediatamente, pero no fue a eso a lo que vino el Señor. No vino a que lo sirvieran. No vino en su condición de Dios, se despojó de todo su poder, de toda su deidad, de su grandeza. Podría haber hecho milagros más sorprendentes. Podría haberse librado la cruz, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque tienes que poner esto en tu corazón, porque Jesús me ama. Dilo conmigo, Jesús me ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. ¿Puedes entender eso? Él envió a su Hijo, a lo que más amaba, a morir por nuestros pecados. Y esta es una tarde que no podemos dejar pasar. Esta es una tarde para salvación, para reconciliación, pero también es una tarde de poder y de milagros. Amén. Porque cuando Él se subió en esa cruz, no solamente se subió para que tú fueras salvo o para que yo fuera salva, sino para que fuéramos sanos y sino también para que fuéramos libres de la ruina. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Aleluya. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Y si esta tarde hay alguien aquí en este lugar que duda del amor de Dios, que tal vez no le ha entregado su corazón a Jesús, más tarde Juan Sebastián te va a invitar para que hagas esa oración. Pero yo en este momento quiero decirte, hablarte un poquitico de ese amor. Y tú vas a ser testigo, porque cada milagro que ocurra en esta tarde, cada sanidad, desde un simple dolor de cabeza hasta una persona que seguramente estaba muy muy grave, cánceres, tumores, bueno, enfermedades terribles, tú las vas a evidenciar esas sanidades aquí, hoy, esta tarde. Y la única razón de esas sanidades es para aquellos que aún no conocen al Señor, que no saben de su poder, que no saben que Él es ese Dios maravilloso para el cual nada es imposible. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora yo quiero que levantes tus manos al cielo y que descanses en Él. Que le digas, Señor Jesús, yo necesito de ti, he venido a buscarte. Yo tengo hambre y sed de ti. Y yo quiero en esta tarde tener ese encuentro personal contigo. Solamente levanta tus manos y deja que Él te toque. Deja que el Señor te toque por unos minutos. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey.
Levanta tus manos allí. Levanta tus manos al cielo. Te bendecimos, mi Rey. Gracias porque tú eres la vida. Gracias. Gracias, mi Rey, porque tú eres todo para nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estabas allí también y tú fuiste el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Tú lo levantaste de la tumba. Gracias, Padre, gracias, porque tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los planes de Dios con los hombres son eternos, no son pasajeros, no son para un rato, son eternos, son para siempre, son para siempre, son por la eternidad, planes de eternidad. Por favor, tú no te equivoques nunca que vengas a la iglesia. No vienes a sentir como que te erizas. Una sensación, de pronto te da risa, te coge el gozo del espíritu y te ríes. No es para que se te pare el pelo. No son sensaciones las que vienes a buscar. Lo que tú vienes a buscar te compete porque es para vida eterna. Por si tú no lo sabes, la eternidad nos aguarda. Y es aquí donde decidimos cómo y con quién vamos a pasar esa eternidad. Y el plan de esta tarde es salvación, sanidad. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Aleluya. Te alabamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y escucha por favor, por su llaga fuimos, di conmigo, fuimos. Hacia atrás, señala hacia atrás, fuimos. Porque no puedes decir fuimos, sino fuimos. O sea, hace 2017 años fuimos nosotros curados. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Ese no era un pozo que el Señor Jesucristo esperaba que abriéramos siglos después de su partida, sino desde el momento de su partida y hasta hoy y mañana. La palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y los siglos. Él no muda ni cambia, amén. Y la sanidad fue para el tiempo en que el Señor caminó por esas calles polvorientas de Jerusalén, y son para este tiempo que está pasando, y seguirán y continuarán hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Y esta tarde no es la excepción. Aleluya. Aleluya. Por tanto, yo quiero que no mires más a la enfermedad, sino que seas capaz de poner tu enfermedad allí en el cuerpo de Jesús, allí en esa cruz. Y que le pidas conmigo, dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú moriste por mis pecados y que allí en tu cuerpo, tú llevaste mi enfermedad, cáncer, lupus, osteoporosis,
alguna secuela de alguna cirugía, etcétera. Cantidades de enfermedades, todas. Di conmigo, todas. Todas. Las llevó Él allí en la cruz. De manera que visualiza esa enfermedad allá y ya no más en tu cuerpo y dile: Señor, yo declaro que soy sano y que soy libre por el poder de tu Espíritu Santo, de todo azote y de toda enfermedad. Y a la enfermedad le ordenamos que se vaya fuera, que se vaya fuera ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Nosotros lo hiciste por amor, amaste un pueblo rebelde que te dio la espalda, pero lo amaste. Si nos amaste cuando estábamos en enemistad, cuánto más ahora que somos tu pueblo. A pesar de la dureza de nuestro corazón y la indiferencia hacia ti, Señor, nos amaste a cada uno de nosotros. Nos alcanzaste para ti, nos has traído a tu casa. Nos has dado prados verdes y el pan del cielo. Nos has dado libertad y bendición. Nos has dado vida, salvación y también nuestra sanidad. Gracias, Señor. Gracias porque aún hay muchas promesas para alcanzar en este tiempo. Gracias porque veremos nuestra familia adorándote y sirviéndote a ti. Gracias porque tú harás resplandecer luz en nuestros caminos y nos darás tu bendición y estarás con nosotros mientras caminemos como peregrinos en esta tierra hasta el último día. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Te amo, mi Señor.
Te amo, mi Salvador. Te amo, Jehová. Perfecto Salvador. Eres mi deleite, mi vida y mi pasión. Eres mi deleite, mi vida, mi pasión. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Aquí estamos tus hijos para darte gracias, para decir que nos amaste tú primero, Señor. Pero ahora nosotros te amamos, indignos, pero te amamos con todo nuestro corazón. Te amo, Salvador. Perfecto Salvador. Eres mi deleite, mi vida y mi pasión. Eres mi deleite, mi vida, mi pasión. Te amo, mi Señor. Vamos, dale gracias. Hoy nos reunimos todos los creyentes para darte gracias, mi Señor. Primer mandamiento, levanta tus manos y díselo: te amo, mi Señor. Te amo, Jehová. Perfecto Salvador. Perfecto Salvador. Eres mi deleite, mi vida, mi deleite, mi pasión. Mi vida, mi pasión. Te amo, mi Señor. Darte gracias. Gracias, Señor. Para darte gracias, nuestra vida es en acción de gracias, nuestro corazón para ti. Es pequeña esta palabra, pero como el firmamento de las estrellas, es infinita. Así te amo. Es pequeña esta palabra. Palabra, pero como el firmamento, las estrellas infinitas.
vine a darte gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros, y te damos gracias por lo que vas a hacer ahora en medio de tu pueblo. Nosotros te prometemos darte gloria, alabanza y adoración, y a ti y solo a ti las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. En la mano derecha de alguien, yo no sé si fue una trombosis. Lo que sé es que perdió toda sensibilidad y movimiento. El Señor está obrando en ti, algo está pasando. Hay un hormigueo en todo tu brazo ahora, en tu mano. Empieza a moverla porque el Señor está haciendo algo sorprendente en ti. Él quiere hacerlo. Él quiere glorificarse en ti y en tu familia. Ahí está el poder de Dios. Mueve esa mano, muévela, ábrela y ciérrala. Te sorprendes, ahora tienes nuevas fuerzas. Yo quiero que vengas aquí y le des las gracias a Jesús. Es lo que prometiste, darle gracias. Y eso es lo que vamos a hacer, darle gracias. Sal de tu silla, ven acá, yo quiero orar por ti. Mueve esa mano y ven caminando, ven rápido. Ven, mientras caminas, ven moviendo la mano. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Alguien tenía algo en su cabeza. Yo no sé por qué no podía enderezar la cabeza. No sé qué tienes en la nuca, pero en tu cabeza no la podías enderezar, levantar. Pero algo está pasando ahora y yo te doy gracias, Señor. Recibe ahora tu sanidad. Ven acá, Señor está obrando en ti. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Personas con problemas en el corazón,
y palpitación muy rápida y como taquicardia y a veces problemas como respiratorios, que se une todo al mismo tiempo como un ataque sobre tu vida. Pero el Señor está obrando en ti, hay un bautismo de paz y de sanidad a tu cuerpo. Yo te doy gracias. Ven acá rápido si eres tú. Si el Señor está obrando en ti, tú lo sabes. Tú mismo sabes cómo supiste cuando estabas enfermo. Ahora tú mismo sabes que estás sano. Ven aquí, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Alguien tiene el pie caído, el Señor está sanándole. El Señor está obrando en tu tobillo, está obrando en tu pie. Yo te doy gracias. Gracias, Señor Jesús. Yo te alabo, Padre. Escúcheme, porque hay una sanidad en enfermedades que se está degenerativas. Degenerativas, tú sientes que has perdido tu vigor, que has perdido tu dinamismo, que has perdido tu audición, o que has perdido tu visión, o que has perdido tu fuerza para caminar, y la enfermedad te está consumiendo. A veces es tu fuerza, tu capacidad de pensar, tu capacidad de analizar, como que todo se te va, se te olvida, y tú sabes y los tuyos que entraste en un estado de deterioro. Pero el Señor está obrando en ti. Estarás vigoroso hasta el día en que te recoja. Tócalo, Señor. Tócale, Señor. Él está obrando en ti. Yo quiero que vengas, porque el Señor está obrando en ti. Tú sabes por la unción del Espíritu que algo está pasando en tu vida. Algo está pasando en tu vida. Sabes que algo está pasando. Lo sientes. Y ese denuedo y el deseo de vivir y de moverte y de hacer algo, porque el poder de Dios está sobre ti. Si eso eres tú, ven acá ahora. Salen todas las iglesias. No sé por qué los sugieres no se están moviendo en las iglesias. En Medellín deberían estar moviéndose y buscando, porque hay muchas sanidades ahí. Por lo menos 10 y no las han visto. Tráiganlos acá, sáquenlos de las sillas y pónganlos al frente en cada sede. Gracias, en cada sede, al frente, aquí los que están sanos a la tarima. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Poder de Dios cayendo ahora aquí. Es el poder de Dios cayendo sobre tu vida. Hay más sanidades. Pero como el firmamento y las estrellas infinitas. Así, Señor. Es pequeña esta palabra, pero como el firmamento y las estrellas infinitas. Así te amo. Es pequeña esta palabra, pero como el firmamento y las estrellas infinitas. Hay una jovencita que tomó malas decisiones estando más joven, obviamente, y por esas malas decisiones tuvo que hacerse un aborto, o ella decidió hacerse un aborto, no tenía qué. Pero la amenaza que hay sobre su vida es que no, el día que se case no va a poder tener hijos, y esto la ha hecho sufrir muchísimo. Pero el Señor está mirando sobre ti, está trayendo renovación en tu espíritu. Él te está diciendo: las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago todas nuevas. No temas, porque de pronto los hombres te rechazan, pero Jesús te dice: ven a mí. Él te va a restaurar completamente tus ovarios, tu matriz que quedó lesionada con el aborto. El Señor está ahora poniendo su mano dentro y está trayendo sanidad. No sé si ella quiera venir al frente, la respeto si no quiere hacerlo, pero igual debes saber que Jesús no te rechaza. Y el Señor te dice: yo te voy a dar un esposo y yo te voy a dar hijos, porque ese es el amor redentor del Señor. Su misericordia nosotros no podemos comprenderla, pero es más grande que la vida misma. Y esto es parte de esa obra misericordiosa de Dios. Hay un niño muy enfermo de sus pulmones, gravemente enfermo de sus pulmones. Ha estado hospitalizado 3 veces. Ahorita los médicos están esperando que con el cambio climático el niño no se vaya a agravar.
Yo no sé si el niño está aquí o en alguna de las ciudades. No sé dónde está ese pequeñito. Lo único que sé es que Jesús tiene sus ojos puestos en él y el niño va a estar completamente sano. Completamente sano. Aunque estaban esperando que de ahí se degenerara en una, ¿cómo se llama esto que tienen que usar? Inhaladores. Bueno, no soy médico. Un médico que me ayude. Asma, con asma. Que iba a estar con asma, pero no. El niño va a estar completamente sano. Es más, con tan buenos pulmones que va a poder estar adorando al Señor y va a ser reconocido por esa adoración para Dios. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Puede ser que no sea uno, sino varios. Aleluya. Dios está en este lugar. El Señor está en este lugar. Él está trayendo milagros asombrosos, milagros creativos. Hay una persona que tenía un problema en su hígado y le habían hecho como una especie de cirugía, pero allí se crearon complicaciones y esa persona ha tenido que ingresar constantemente a la clínica una vez y otra vez. Pero esta persona que está en este momento tiene amenazas de volver de nuevo a cirugía. El Señor te dice: no tienes que volver al cirujano, porque esta tarde yo estoy sobre tu vida. Él está poniendo la mano allí en tu estómago. Tú estás sintiendo calor alrededor de tu estómago. Estás sintiendo calor alrededor de tu cintura. Y esa es la mano de Dios trayendo total sanidad. Aleluya, gracias Jesús. Allí en Cali, en Ibagué, hay una mujer que está muy enferma. Lleva muchos años enferma. Está sujeta allí a esos medicamentos. Sobre todo que tiene que usar oxígeno permanentemente. Está recibiendo completa sanidad para esa mujer allí. En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Jesús. Dale gracias al Señor. Hay varias personas sintiendo sanidad en este momento, sanidad en todas las partes de su cuerpo, pero en mi espíritu siento que hay una persona siendo sana de hemorragia. Ha sufrido por muchos años con esta enfermedad en su sangre, no puede controlar esa situación, se le viene la sangre por la nariz y esto es algo constante. Ha hecho exámenes, estudios, pero ahora está recibiendo sanidad. Hemorragias internas, enfermedades en la sangre, lupus, enfermedades allí en los glóbulos blancos. Yo reprendo esa enfermedad, toda enfermedad que esté afectando allí tu sangre, todo diagnóstico que esté afectando allí tu sangre, la mando a salir fuera en el nombre de Jesús. Reprendo esa enfermedad, se va fuera, recibe ahora sanidad. Todo lupus se va fuera, todo cáncer en la sangre se va fuera, toda enfermedad allí en la sangre, de hemorragias internas, de hemorragias externas, yo reprendo esa enfermedad, la mando a salir fuera en el nombre de Jesús. Y hay sanidad en los huesos, en los músculos. Hay una persona con dolor muy fuerte en sus músculos y no los puede mover, no puede mover sus extremidades, pero ahora está recibiendo sanidad. Reprendemos esa enfermedad muscular, se va afuera. Esa enfermedad en los huesos, se va afuera. Enfermedad en las articulaciones, se va afuera. Artritis, se va afuera. Reumatismo, se va afuera. Artrosis, se va afuera. Recibe ahora sanidad. Levanta allí tus manos al cielo y juntos empecemos a adorar al Señor. Y deja que esa gloria toque tu vida. Hay gloria, gracias, sí. Hay gloria cayendo aquí, hay gloria cayendo. Vamos, levanten sus manos. Alguien que se ponga de pie y dile: Señor, que me toque esta unción a mí. Son muchas cosas. Él trae rompimiento de maldiciones. Vamos, pídelo ahora. Quizá no sea una sanidad lo que necesitas, pero sí que se acabe una maldición que has visto en tu vida. Puertas que no se abren empiezan a abrirse. Hay unción para conquistar. Pídela ahora. Cuando la unción está ahí, es el momento de tomarla. Una unción para avanzar. Hay un sueño que ha estado estancado.
Hay un pastor aquí que ha estado pidiendo un nuevo lugar y quiere dar ese paso y no ha podido. Pero el Señor te está dando hoy la unción para avanzar y conquistar. Recíbela, recíbela en el nombre de Jesús. Si alguien tiene un testimonio de provisión, es el momento de hacerlo. Provisión, ven acá, provisión, testimonio de provisión. O testimonios del parque, vengan acá, que son cosas tremendas que Dios hace. Vamos a dar un buen aplauso al Señor. Provisión arriba. Provisión o parque arriba. Arriba provisión o parque. Póngame de pie este joven. Toca al Espíritu Santo, libre en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor. Rompe esas cadenas que atan a este joven y es libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tócalo, vamos a dar ese aplauso al Señor. Tócalo, tócalo, Señor, tócalos ahora. Póngame de pie esta joven, póngamela de pie rápido entre dos. Mírame acá. Hoy es un día para tomar grandes decisiones sobre tu vida. Tócalo, Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Vamos a oír los testimonios de lo que el Señor está haciendo. Mira. Ella tenía una artrosis degenerativa terrible. Sus manos le dolían, sus dedos, sus manos, sus hombros, sus brazos. Y él ya era, era casi imposible moverse sin que le doliera. Oigan esto, ella trae estos exámenes. Era una artrosis degenerativa. Le diagnosticaron artrosis degenerativa y tenía dolor en todo su cuerpo. Quiere levantar los brazos, quiere venir acá, ven acá, ven aquí así marchando. Vamos. Se fue. O sea, los exámenes dicen una cosa, pero el Señor dijo otra para ti. Vamos, a alguien que le dé gracias a Jesús por eso. Aleluya. Mira, la niña dice en los médicos que tenía un soplo en el corazón grandísimo. Era algo muy, 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 muy notorio desde que nació. Y resulta que ahorita los médicos, ella sintió algo tremendo en su corazón, en su cuerpo, en su pecho. Los médicos la revisaron y no escuchan el soplo por ninguna parte. Desapareció. ¿Tú te sientes bien, doctor Andrés? Cuéntanos. Pastor, la señorita refería que de nacimiento ella había nacido con un soplo. El soplo era a veces sintomático, ella sentía la insuficiencia. Para hacer ejercicio, sentía ahogo, le revisamos, no oímos absolutamente ningún soplo, lo oímos en todos los focos y no hay nada, está perfecto. No hay nada, está perfecto, se acabó tu aflicción. Vamos, es de nacimiento esa aflicción y hoy se la acabó el Señor. Vamos a otro testimonio. Mira, aquí está nuestro nieto Benjamín. Hace unas semanas estaba con un dolor terrible en su espalda, le dolía sentarse, le dolían las piernas, estaba desesperado porque no hallaba postura. Entonces Lina lo llevó al ortopedista, le dijo que tenía una curvatura severa en su columna. Bueno, hemos estado orando por él, pero esta tarde cuando oraste por él, él sintió fuego, estaba temblando, estaba sudando. El doctor Andrés lo revisó y está completamente sano. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo vi cuando la vez pasada que me lo pusiste a orar, dos veces esto más alto acá de este lado. Pero cuando puse la mano sobre él, yo sentí la unción del Espíritu y cómo empezó a acomodarse. Y el Señor está orando algo. Doctor Andrés. Pastor, la columna, tanto cervical, dorsal, lumbar y sacra están perfectamente alineadas.
revisamos la altura de los dos hombros, están absolutamente simétricos, no se ve ningún desbalance muscular en ninguna parte de la columna, está normal. Este es el día para ver, y el día de los que sirven al Señor, Él los cuida, dale gracias. Vamos ahí muy rápido, Lili. Pastor, la señora me cuenta que ella sufría del túnel del carpo, pastor, le dolían muchísimo las manos, hoy tú diste la palabra y está completamente sano. Ya no te duelen las manos, se fue esto, vamos, démosle gracias al Señor, dame, Lili. El Señor también dice que por 7 años con una fractura en su dedito y nunca tuvo rehabilitación, no podía mover su dedo, era rígido y hoy ya puede mover. Eso no podía hacerlo. Hoy fue el día del Señor para ti, dale gracias. Bueno, mira, este bebito, mira qué hermosura. ¿Cuánto tiene el niño? Él tiene 2 meses. Bueno, 2 mesecitos tiene el niño, perdóname. Resulta que ella dice que el niño no sufría de nada, el niño estaba perfecto. Una tarde comenzó a asfixiarse, a ponerse morado. Ellos corrieron al hospital con el niño y les dijeron que tenía muerte súbita, que es una enfermedad del lactante, no sé cómo. Lo llevamos al médico sin ninguna razón, llegó morado y la enfermera nos dijo que no sabía cómo el niño había aguantado siquiera el viaje, porque era para que hubiera llegado muerto. Nosotros nos pusimos en oración porque nos lo dejaron de una vez en cuidados intensivos. No entendíamos porque no estaba enfermo de nada. Fue un ataque repentino. Nosotros aquí, muchas personas se pusieron en oración en la brecha. Y es cuando el Señor dice que Cristo es la cabeza, que el cuerpo es la iglesia y que cuando se duele un brazo se duele todo el cuerpo. Así es. Así sí. Pasó, muchos oraron acá. Y del tiempo que tenía que durar en cuidados intensivos, solo duró 3 días. Y el Señor lo sacó porque hicieron examen de todo y no tenía absolutamente. Está normal, está perfecto. Dios oyó la oración de ustedes, tu oración y la oración de la iglesia. Vamos, démosle gracias al Señor. Doctor Andrés, ¿sabía algo de eso? Pastor, efectivamente lo que dice la señora, el diagnóstico cuando llegó a la clínica fue una muerte súbita del lactante. Pues por el desplazamiento que ellos tuvieron desde la casa hasta allá, pues sí, el pronóstico no era muy bueno para el niño. Ellos le hicieron todos los exámenes, a pesar del tiempo que duró, en toda la hipoxia que duró, él no tiene ninguna secuela. Fue solamente hace un mes, el niño tenía 19 días de nacido, y en esos 2 días ellos no encontraron ninguna secuela, que era lo que ellos más temían. El niño está perfectamente normal. Está perfecto, tu hijito. Dios haga de él un hombre grande en la fe, con mucha autoridad, que el diablo tema por las cosas que Dios va a hacer con él. Vamos, pastor, allá. La señora con 1 año de migraña, pastor, ella dice que hoy venía con ese dolor, padre, y se gracias. Fue. Desde hace 4 meses con taquicardia, pastor, ella dice que también sintió el toque de Dios. No hay, completamente sana, pastor. No hay taquicardia, eran las primeras palabras. Este joven, pastor, él tenía una fractura en su peroné. Pues aquí está el yeso. Sí, el peroné. Él viene con su yeso, pero él dice que estaba insoportable el dolor hoy. Él sintió el toque del Señor y está completamente sano. ¿Puedes caminar sin dolor? ¿No hay dolor ahí? No hay dolor. ¿Se fue el dolor? Dale gracias al Señor. Hoy hablamos de huesos. Creo que otra mano enyesada también fue sana. Aquí hay otra mano. ¿Dónde está? Yo la vi. La fueron poniendo atrás. Yo oré por ella. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Dame acá los testimonios. Yo te la puse ahí, Lili, en la fila, una mano enyesada. Pastor, dio la palabra que había una persona que no podía mover su cabeza, su cuello rígido durante 6 meses este diagnóstico. Hoy ya el Señor la sanó y tiene total movilidad. ¿Sentiste cuando el Señor te tocó? Sí, pastor. Cuando el pastor dijo lo del cuello, yo sentí como si me hubieran jalado así. Así es, el Señor se fue a eso. Dale gracias. Vamos, demos alabanzas al Señor. Dame aquí otros dos. Pastor, rinitis casi desde que nació, problemas respiratorios constantes. Hoy venía ahogadita, pero al recibir la unción se despejó. ¿Sentiste totalmente? ¿Sentiste al Señor sobre tu vida? Sentí el fuego del Señor. Sí, es el fuego del Espíritu Santo sobre ti. Dios los bendiga. Démosle gracias al Señor. Y pastor, Señor, tenemos aquí un grupo gigante de sanidades en la mano y en el brazo. Muéveme la mano así, o el brazo. Ya no hay dolor. Tócalo, Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Allá atrás el poder de Dios sobre ellos. Démosle un aplauso al Señor. Carolina, cuéntanos de Armenia. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Estamos muy felices de estar aquí en Armenia, pastor. La gloria de Dios está acá, la iglesia está llena de gente y estamos muy gozosos y muy avivados. Le queremos compartir, pastor,
Sergio, él es de Pereira, pero se vino exclusivamente a la reunión de aquí a Armenia de Viernes Santo. Tenía hemorroides hace un año cuando el pastor Juan Sebastián habló de los sangrados. Él sintió inmediatamente el toque de Dios, estaba súper quebrantado, no podía estar de pie. Fue al baño, se revisó, no tiene nada, pastor. Damos gloria al Señor por eso. Joana, pastor, ella por 10 años con una aflicción y agobiada, también Sergio, muy agobiados. Gracias. Pero cuando sintieron la palabra de la pastora, sintieron que vino algo sobre sus vidas y son totalmente libres. Ella por 10 años desde que tuvo sus 3 hijos, pastor. Y Luz Estela es un testimonio de parque, pastor. Ella tiene una prima que estaba con un mieloma en la sangre, es un cáncer muy fuerte, le había hecho ya metástasis en la columna, ni los doctores, ni la familia, nadie daba absolutamente nada, pero esta mujer fue a Avivamiento al Parque en diciembre, la pastora Patty dio una palabra de una mujer que estaba desahuciada, ella la tomó, pastor, y su prima está completamente sana. ¡Dele gracias al Señor! Y dile al joven de Pereira que antes de un mes vamos, si Dios quiere, a inaugurar también Pereira. Así que ya tiene lugar donde congregarse. Y Cali, Juan Pablo, dame testimonios de Cali. Mis pastores, buenas tardes. Un muy feliz viernes de celebración. La señora nos visita por primera vez aquí en la iglesia de Cali. Hace cinco años le diagnosticaron quistes bilaterales, es decir, en ambos senos. Hoy durante la adoración sintió la presencia de Dios, pasó al frente, la doctora la revisó minuciosamente y ese tormento se desapareció. Amén. La joven venía con una faringoamigdalitis, amígdalas inflamadas, molestia, dolor, lo mismo, sintió la presencia de Dios y de un momento a otro sintió que pudo pasar saliva sin ningún problema. Tremendo, tremendo, y qué bueno que ya hay doctora para que nos ayude en los testimonios, demos gracias al Señor. Ibagué, Juan Manuel. Pastor, tenemos aquí en Ibagué, tenemos un milagro en esta señora. Ella vino, el Señor la tocó, tenía problemas en su ovario, sintió la presencia de Dios, cayó bajo el poder de Dios y siente que está sana completamente. Ella viene de Bogotá, tenía muchos nudos en su espalda, mucho dolor, no podía levantar los brazos, pero ahora puede levantarlo bien, sin ningún dolor. El niño sufría de taquicardia, hoy sintió la palabra del Señor que se envió y siente que está sano, y tenemos muchos otros testimonios. Démosle gracias al Señor por todos esos testimonios. Medellín, Darley. Pastor, muy buenas tardes, Diana. Tenemos muchos milagros, estamos felices. Mira, la joven fue, aquella joven, la pastora de una palabra de una chica que había abortado cuando joven. Ella fue, pasó muy quebrantada, de hecho ha estado muy quebrantada y sabe que Dios le da una nueva oportunidad y tendrá sus hijos. Esta familia, pastor, vienen a contar de sus grandes, más grandes conquistas. Una de ellas es la provisión que Dios le dio para el estudio de sus niños. Está todo el año completamente pago. Y también un milagro que Dios hizo en la vida de Samuel, pues le hicieron una cirugía que era muy delicada. De hecho, la cirugía se complicó y no pudieron terminarla. Pero de allí de Bogotá estuvieron orando, llamaron, ministraron. Y Dios le ha hecho un milagro porque, mira, está completamente sano y no tuvo ninguna otra complicación. Gracias, Señor Jesús. Dame uno más, dame un testimonio más. Sí, pastor, mire, y la señora viene de un pueblo como 6 horas de acá de Medellín, 5 años sufriendo de su rodilla izquierda, de artrosis y una inflamación crónica en los tendones. Se fue completamente el dolor, ya puede mover su rodilla. Amén. Y no dice que no siente absolutamente nada. Gracias, amén. Señor Jesús. Amén. Ahora oigamos, Santiago, ¿cuál tienes ahí lista? Santiago, vamos a Santiago de Chile. Ellos están Santiago 2 horas adelante. Santiago de Chile, avivado, pastor. Tenemos testimonio de sanidad. El señor venía con un dolor en el cuello, pasó adelante, el señor lo tocó y está completamente sano. El señor 4 años, pastor, con problemas en un tendón, en un pie, 4 años tomando antiinflamatorio para el dolor también. Y el señor pasó adelante y nuestro sanador lo ha sanado en este viernes, está completamente sano. Y el señor venía con angustia, con dolor, con aflicción, pasó adelante, usted dio la palabra, pastor, y él se siente completamente sano, pastor. Amén, gracias, Víctor, gracias. Y
Es tremendo. Santiago de Chile está lleno de la gloria del Señor. Vamos a Puebla, vamos a México. Sí. Pastor Ricardo, desde Puebla, México, le enviamos un saludo a la iglesia. Este hombre estuvo viniendo a la iglesia en silla de ruedas. Ya no usa la silla de ruedas, ya viene caminando en bastón. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Sanidades de gastritis, varios sanidades de dolencias. Aquí ella, pastor, ella vino, hizo unos votos por su hija porque no encontraba trabajo. La situación era muy difícil. Actualmente ya tiene trabajo. Ella ofrendó, pactó con el Señor. En poco tiempo el Señor le respondió y ahora dice que siente una alegría ver a su hija trabajando. Amén. Muchas sanidades. Gracias, aquí en Puebla. Señor, Dios le bendiga. La bendición en Puebla. Gracias, Señor. Dame Nueva York y uno o dos más de Colombia y ya venimos acá a Bogotá. No hay sonido, Angelita. Pero quiero que la doctora nos explique porque es un milagro tremendo, pastor. Doctora. Buenas tardes, pastor. Sí, la señora tenía un cáncer de cuello de útero hace un año, el cual estaba bastante avanzado, recibió quimioterapia, le hicieron extracción de parte de su cuello del útero. Le dijeron que no podía quedar en embarazo y que debían quitarle el útero. Pero ella pactó, su familia oró, pactos al altar, y aquí está, 6 meses de embarazo sin ninguna complicación. ¡Eso es un milagro! ¡Doctora, eso es un milagro! Oigan esto, alguien puede ponerse de pie, ella sin útero y está con un bebé en su vientre. ¡Dale gracias al Señor! Tremendo testimonio en Nueva York. Dame uno de Neiva para darle oportunidad aquí a Colombia a algunos. Pastores, estamos gozosos. La gloria del Señor está aquí. Es tremendo lo que está pasando. Ella hoy recibió un milagro de sanidad. Venía con mucho dolor en su espalda. Dios puso su mano sobre ella y está totalmente sana. El Señor puso la mano sobre ella. Yo he hecho una petición en el parque por una cirugía. Era muy riesgosa. Ella es servidora en el avivamiento. Dios puso su mano sobrenaturalmente. Salió excelente de la cirugía y hoy está sirviendo de nuevo aquí en el avivamiento. Y ella había pactado parque por un viaje a Cartagena y el Señor le dio con todos los gastos pagos. Amén. No tuvo que poner nada de dinero. La gloria del Amén. Señor está poderosa. Tremendo. Gracias, Señor, porque estás moviéndote en Neiva. Dame Cúcuta, John. Diana. Pastor, le saludamos con todo nuestro amor desde Cúcuta. Le saludamos. Hay testimonios tremendos. Él nos viene y nos acompaña desde Bucaramanga. No se quería perder la reunión. El Señor venía con ese problema que dijo el pastor de lagunas mentales y de pérdida de la memoria. Hoy el Señor le sanó. Él dice que gracias, también Señor, está esperando gracias. Bendición porque tenía los cielos cerrados. Hoy el Señor, él sintió la gloria del Señor para conquistar. Ella venía con reumatismo. El Señor sanó sus huesos, su cuerpo está totalmente bien. Amén. Hay muchos más testimonios, Señor, del Señor, pero les bendecimos y les amamos. Gracias. Vamos a dar un buen aplauso al Señor por Cúcuta. Sonia, cuéntame dos testimonios de Villavicencio y venimos acá, me cuentan. Sonia. Pastor, buenas tardes. Aquí en Villavicencio la iglesia está llena y la unción está tremenda acá. Pastor, esta señora le habían diagnosticado un tumor en su seno y tenía mucho dolor en la espalda, pastor. Hoy sintió la sangre. Sanidad y ya está libre de su dolor de espalda, pastor. Y hay muchísimos testimonios más. El coro de Bogotá también. Amén. Con testimonios de provisión fueron libres allí. En su casa le van a embargar y ya está totalmente, recibió una provisión sobrenatural y ya está libre de su casa, pastor. Gracias, Sonia. Vamos a dar un buen aplauso al Señor por lo que hace en Villao. Dame dos de test y el resto de provisión. Pastor, esta familia viene desde El Salvador, hicieron un voto en el altar para poder venir porque era imposible y el Señor sobreabundantemente les proveyó para que pudiera venir toda la familia. Qué alegría tenerlos de El Salvador. Ustedes son primicias, saben que vienen de toda Centroamérica. Hace el año antepasado decía no venía nadie de Costa Rica, ahora vienen 500 o más para este año, ya van 3 aviones. Yo creo que va a pasar algo igual con El Salvador. La primera vez es difícil, pero Dios hace un rompimiento y viene la bendición. Viene la bendición, Dios te bendice a ti, hijita, Dios te bendice. Vamos, démosle un buen aplauso al Señor por ellos.
pastor, esto es tremendo. Ella era empleada y le oró al Señor para que les diera un negocio propio. Y sobrenaturalmente con su familia construyeron un edificio completo. Ya tienen vendidos todos los apartamentos. Miren esto. Dios le cambió su condición de alguien que era empleado para alguien que es empresario. Ese es el Señor. Dios te bendiga y te dé más negocios. Así es que quiere hacer Dios contigo. Dame rápido. Pastor, este bebecito tenía una hernia inguinal. Ya le habían dicho que tenían que operarla. Hace 15 días la mamita lo trajo. El pastor oró por él y está perfecto. Lo llevó y está completamente sano, pastor. Doctora, ¿tú lo revisaste? Sí, pastor, tenía una hernia inguinal bilateral. Era de los dos lados y tenía mucho riesgo de estrangulamiento, por lo que lo iban a operar. El día que fue a la revisión, a la cirugía, después de que usted oró por él, el médico lo revisó y dijo, ya no hay necesidad porque no tiene ninguna hernia. No hay nada, el Señor lo hizo, él oró, él obró, respondió a tu oración. Pastor, la señora me cuenta que desde hace 6 meses sin empleo, ella llevó sus peticiones al parque y el Señor le dio el empleo, pastor. Y volvió y trajo un voto al altar, pastor. El Señor le aumentó el sueldo doble vez, pastor. Y además, dos personas que le hacían la guerra en el trabajo, las quitó el Señor. Pastor. Mira lo que hace el Señor. En lo que llevamos del año. Primero en el altar por empleo. Y luego en el altar por el doble de salarios. Es el Señor. Vamos, demos gracias a Él. Quiero que vean ese video, por favor. El Señor hizo en la cruz. Y sé que las imágenes son crudas, pero muestran esa realidad del corazón humano. Muestran esa realidad de los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de dolor y aflicción. Pero no es nada diferente de la cita con la que la pastora inició esta reunión. Y yo quiero recordar parte de esas palabras, pero me gusta más la parte final, que tal vez es la que todos ignoramos. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero mira lo que dice el 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese dolor que tú ves que mi Jesús padeció, ese dolor que Él llevó en la cruz, no fue en vano. Y mira lo que el apóstol Pablo va a decir en la carta a los Romanos. Él dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la razón por la que Él murió en esa cruz. Él no padeció en vano. Diría el apóstol allí en esa porción que leemos: normalmente un justo pagaría el pecado de alguien que es impío. Máximo eso lograría. Pero mi Jesús derramó su sangre y no lo hizo en vano. Él pagó el justo por los injustos. Sin haber hecho nada, derramó su sangre por una sola razón: para demostrarnos que en Él tenemos vida, para demostrarnos su amor, para demostrarnos que en Él hay reconciliación, para demostrarnos que en Él hay salvación. Y aunque veamos toda esa maldad, Él desde la cruz veía esa maldad. Él desde la cruz sabía lo que iba a padecer esta tierra.
pero decidió pagar por los impíos, pagar por nosotros los pecadores. Decidió llevar a la cruz toda esa muerte, todo ese pecado, toda esa violencia y esa maldad. Y muchas veces nos paramos desde aquí solamente a juzgar. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué con tanta maldad Él se ha alejado de nosotros? Más bien, ¿por qué no ver y recordar hoy que esa cruz quedó vacía? Que Él derramó su sangre y desde antes pagó por esa maldad. Desde antes pagó por esa violencia. Desde antes derramó su sangre por toda esa violencia y maldad. Desde los cielos Él sabía esa maldad. Él sabía del corazón del hombre, pero hoy está aquí demostrando su amor. Y tú me dirás, ¿cómo sabes que Él está aquí? Yo te pregunto, ¿quién crees tú que hace estos milagros? ¿Quién crees tú que hace estas liberaciones? No hay poder en nuestras manos. Como lo dice el texto, se hizo llaga para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Derramó su sangre para que en su sangre obtuviéramos salvación. Y solamente estoy aquí para decirte, ya nos sanó, pero también quiere traer salvación para tu vida. Quiere traer reconciliación para tu alma. Quiere traer salvación para tu casa y tu familia. Si puedes darle un fuerte aplauso a mi Jesús, hazlo ahora con todo tu corazón. Aleluya. ¿Sabes una cosa? En lugar de reclamar, ¿dónde está Dios? El reclamo que Él te hace hoy es, ¿por qué me has dado la espalda? Yo no me he alejado de ti, te dirá el Señor Jesús. Tú me has dado la espalda. Tú me has rechazado. Tú me has negado. He rodeado tu vida de circunstancias para que entiendas que te amo. Y hoy estoy aquí para recordarte su gran amor. Su muerte no fue en vano. Su padecimiento no fue en vano. El derramar su sangre y sufrir no fue en vano. Y no será en vano si hoy reconoces que Él es tu Salvador. Si hoy puedes entender que Él te ama y que es la razón por la cual Él murió en la cruz. Es tu decisión y no depende de nosotros. No depende de Jesús. Él ya pagó. ¿Sabes qué es lo mejor del asunto? Que no tienes que volver a pagar. No hay nada que tú puedas hacer para tener salvación. No hay camino que puedas encontrar para encontrar salvación. La única condición que se necesita de ti es una decisión: aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, y todos tus pecados serán perdonados. Serás hecho una nueva creación. Recibirás el perdón de parte del Señor y podrás encontrar reconciliación en su nombre. Es una decisión. Así que yo quiero orar en esta hora por todos aquellos que dicen, hoy reconozco a Jesús, no solo como un Salvador, como hoy lo podemos recordar para el mundo entero. Hoy quiero recordarlo como mi Señor, como mi Salvador. Hoy quiero decidirme por Él y hoy quiero entregarle mi vida. Si esa es tu decisión, quiero pedirte el favor que levantes tu mano. Todo el que dice, quiero darle mi vida a Cristo, bata fuertemente su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Veo muchas manos en alto. Quiero pedirles el favor que nos pongamos de pie y juntos les vamos a recibir con un fuerte aplauso. Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Démosle fuerte ese aplauso a mi Jesús. Miren eso, es un día de salvación, es día de fiesta. Esa es la razón por la que mi Jesús murió en la cruz. Y es por eso que yo digo, su sangre no se derramó en vano. Aún al día de hoy sigue trayendo salvación y reconciliación. Démosle fuerte ese aplauso a mi Jesús. Gracias, Señor. A ustedes que están allí viéndonos por televisión, por internet o radio y quieren unirse a esta decisión y hoy quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, al igual que mis hermanos que están aquí en pie, tú desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu oficina, desde el carro, donde sea que estés escuchándome, puedes tomar esta decisión por Jesús. Nunca es tarde y hoy fue el día que Dios planeó para reconciliarte con Él. Así que si estás allí o estás acá, quiero pedirte el favor
que tomes esta decisión. Yo quiero guiarte en esta decisión, en esta oración. Quiero que salga de tu corazón, pero que repitas las mismas palabras que yo voy a decir y que las digas con todo tu corazón. Si estás listo, cierra allí tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. He sido pecador y he estado lejos de ti. Te he dado la espalda, te he rechazado, me he rehusado a creer en ti. Pero hoy me arrepiento y reconozco que te necesito. Veo tanta maldad y violencia, veo tanta injusticia y te siento lejano. Pero hoy reconozco que he sido yo quien me ha apartado de ti. Y me vuelvo a ti con todo mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Te pido que me cambies, te pido que me transformes y hagas de mí una nueva creación. Anota mi nombre en el libro de la vida y, como dice tu palabra, las cosas viejas queden atrás y aquí ahora todas sean hechas nuevas en ti. Limpia mi pecado con tu sangre y hazme una nueva creación en ti, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser fiel a ti por el resto de mis días, hasta el día en que pueda estar contigo y celebrar por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Sabes? Has tomado la decisión más importante que el ser humano puede tomar. Hoy, en este día de Semana Santa, qué bueno poder recordar el verdadero símbolo del amor, que es esa cruz que quedó vacía, pero que nos recuerda esos momentos de padecimiento de un hombre que era Dios hecho carne, hecho hombre, que habitó entre nosotros, que, como dirían los apóstoles, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que vino a traer esperanza y vida. Y hoy te recuerda que no estás solo, que en esta vida no viniste a padecer y a sufrir como tal vez crees que puedas padecer o sufrir, que viniste a esta vida con un propósito y que hoy ese propósito inicia para ti, que hoy una nueva historia se empieza a escribir en tu vida y que a partir de este momento, aunque te sientas solo, aunque sientas momentos de angustia, aunque venga aflicción, temor y dolor, podrás saber una cosa: mi Jesús te sostiene en sus manos y en sus manos podrás habitar confiado, podrás estar seguro, podrás saber que te ama y tiene planes para tu vida. Amén. Dale fuerte ese aplauso a mi Jesús. Se me fue la voz, se me fue el tiempo, pero quiero celebrar contigo esta gran decisión. Así que quiero que lo sugieres, repartan esta porción de la Biblia a cada uno de ustedes. Les espero este martes 7 de la noche. Tenemos una reunión que hemos preparado pensando en cada uno de ustedes. Sé que tienen dudas, preguntas, inquietudes. Si vienen, juntos vamos a resolver esas dudas y les vamos a acompañar en este proceso hasta verles crecer en el Señor y para salvación. Amén. Les espero. Nuestras reuniones son viernes 7 de la noche, domingo 7:40 de la mañana, 8 de la mañana, perdón, o 10 de la mañana. Viernes 7 de la noche, domingos 8 o 10 de la mañana, el horario que mejor sirva para ti, úsalo para venir a reunirte con nosotros, congregarte con nosotros y juntos celebrar todas estas bendiciones que mi Jesús ha empezado a hacer en ti y que hasta ahora comienzan, y vas a ver cómo crecerás para salvación, vas a ver cómo vas a ser fortalecido en el Señor, vas a ver cómo vas a poder ir creciendo y podrás venir acá y contar ese testimonio de vida que Dios ha hecho en ti. No me queda más que decirte que saber que hoy es ese día de fiesta y quiero que juntos nos pongamos de pie y con un grito de júbilo honremos a mi Jesús, que ha traído salvación, que ha traído esperanza, que ha traído vida, que hoy se celebra ese momento en que toma esa decisión por nosotros de traer esa salvación. Démosle fuerte ese aplauso a mi Jesús. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya.
todos adorando. Levanta tus manos, levanta tu voz y adora a Cristo. A todos sácianos, afírmanos, Señor, que no haya uno que viene el Viernes Santo y no vuelve, sino uno que camina contigo, Señor. Afirma tu obra, afirma tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Avivamiento, estamos parados en la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Primera carta de Corintios, capítulo 6. Y verso 20. Y dice así la escritura: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén y amén. Aleluya. Lo voy a repetir. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Amén y amén. Aleluya. Era una costumbre de los evangelistas, y todavía, pero quiero, hay que borrar eso del pensamiento de los cristianos cuando decimos se salvaron tantas almas, o cuando pastoreamos tantas almas. Pero Jesús no vino a salvar almas, Jesús vino a salvar personas que tienen espíritu, alma y cuerpo. Lo repito, la salvación no es solo tu alma, cuando te mueras y se va el alma al cielo. Él vino para salvarte a ti. Por eso dice: tu cuerpo y tu espíritu también son de Dios. Aleluya. Y si no, tendríamos que borrar la resurrección de los muertos y el rapto de la iglesia, porque Él va a redimirnos. Él nos redimió con todo. Amén. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes tú mismo por el Espíritu Santo estas palabras tuyas en el nombre de Jesús. Amén, amén. En el principio, que está ahí en el libro de Génesis, y capítulo 1 y capítulo 2, y realmente capítulo 3, Dios hizo toda esta creación hermosa. No como la vemos hoy, esclava, sino una creación preciosa, perfecta. Todo lo que nosotros vemos en esta tierra y en el mar, todo lo hizo el Señor. Y al último que hizo en la creación fue al hombre. Pero a él lo hizo superior a la creación. Lo hizo señor de la creación, responsable de toda esta creación. La entregó en sus manos. No a los animales, no a las bestias, no a los peces, no a las aves. A ellos no los hizo a su imagen. A nosotros nos hizo a su imagen y conforme su semejanza. Y nos dio autoridad sobre toda la creación. Y nos dio bendición. En Edén, Dios dio abundancia al hombre. Le dio un huerto para trabajar y cuatro ríos. O un río con cuatro brazos gigantescos como sistemas de riego.
y le dio sabiduría, le dio habilidad para administrar, para dirigir. Y el hombre tenía comunión con Dios, caminaba con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Había una comunión íntima del hombre y Dios, una relación perfecta. Y es cuando la serpiente, que en Génesis 3 le llama la serpiente, pero en Apocalipsis 21 le llama Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el acusador de nuestros hermanos. Engaña al hombre. Y en vez de obedecer a Dios, el hombre rompe ese pacto con Dios. Y el Señor lo había dicho: si desobedeces, si tomas de ese fruto, ciertamente morirás. Y ese día entró la muerte. Y entró la ruina. Y empezó a la tierra a producir espinos y abrojos, con lo que luchan los agricultores. Entró la maldición, y como entró la muerte, entró la enfermedad. Y como caímos y entregamos en obediencia ahora a Satanás y no a Dios, cambiamos de dueño, cambiamos de amo. Y Satanás era el señor de este mundo. Y los cielos se cerraron y la relación con Dios se rompió. Dice: porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho apartar de vosotros su rostro para no oír. Estaba rota la relación. La paga de ese pecado, muerte. Pero Dios dejó en la Escritura una salida, donde dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso ustedes ven esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Un anuncio profético de que lo único que podía redimir al hombre, rescatarlo, era con muerte y sangre, derramamiento de sangre. Por eso el Calvario, porque Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, pudo librarse, pero no lo hizo. Patty les habló al comienzo del servicio del amor de Dios. Porque a esa cruz no lo detenían unos clavos. No tenían suficiente poder para detener al Creador. A esa cruz, a Jesús lo tenía clavado a esa cruz. El amor por ti, el amor por ti y el amor por mí. Es lo único que lo llevó a ese Calvario. Así que como la paga del pecado era muerte, y sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, Jesús hizo las dos cosas. Murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Y ahora es cuando dice el apóstol Pablo en esta escritura: porque habéis sido comprados por precio. Y realmente dice: habéis sido comprados por gran precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Aleluya. Él pagó el rescate. Él pagó el rescate.
Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hubo uno que es santo y no pecó. Él pagó el precio de nuestro rescate. Aleluya. Hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que son de Él. Así que los cielos se abrieron una vez más. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por mí. Él abrió el camino, Él abrió la brecha que estaba cerrada para hablar con Dios, y Él hizo un camino vivo y nuevo por el que tú y yo podemos venir al Padre. Aleluya. Tienes que saberlo, que cuando aceptas a Jesús en tu corazón, volvemos al estado original. Volvemos al estado original. Ahora tenemos vida eterna en su nombre. Vida eterna en Jesucristo. Estamos reconciliados con Él. Tenemos una nueva naturaleza. Podemos alabarlo con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque somos de Él. Aleluya. El hombre puede volver a caminar con Dios. Lo que hacía Adán es un privilegio de nosotros, privilegio que pocos lo aprovechan. Pero puedes volver a tener comunión con Dios. Puedes volver y caminar y hablar con Él y tener compañerismo con Dios. Puedes tener coinonía con Dios, camaradería con Dios, amistad otra vez con Dios. Estamos reconciliados, tienes que saberlo. Estamos reconciliados. Si creíste en Jesús, si diste tu vida a Jesús, estamos reconciliados por lo que Él hizo en el Calvario. Podemos acceder a todos los pactos. Tenemos una Biblia en nuestras manos llena de promesas maravillosas y pactos de Dios con su pueblo. No era con todos, Él le habló a su pueblo, hizo pacto con ellos y les dijo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Anda delante de mí, yo habitaré en medio de ti. Y todas esas promesas maravillosas que hacía singular al pueblo de Israel, era solo para ellos, no para los demás. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, dice la Escritura. Perdí mi texto acá, ya. Dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. La gente lucha por una ciudadanía en los Estados Unidos, pero esa no la va a salvar. Hay una ciudadanía celestial que te da, es un pasaporte celestial para ir a la gloria. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, no eran para nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿dónde están los que están en Cristo Jesús? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y por esa misma sangre derribó la barrera, y ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora todas estas promesas son nuestras. Toda
todas estas promesas son nuestras. No me importa si alguien te dice, no, eso es para Israel, no, eso es para el futuro. No, dile, esto es para mí. Cristo pagó por esto. Aleluya. Aleluya. Todo está incluido. Di conmigo, todo está incluido. ¿Saben que es todo incluido? Es todo incluido. Todo, todo es para nosotros. Hace unos años quisimos hacer unas vacaciones diferentes, especiales, esforzadas con nuestros hijos. Y ahorramos ellos y nosotros. Y compramos un paquete, el más barato. Yo nunca había visto algo tan especial en precio. Y era todo incluido a Cartagena. Cartagena, la costa colombiana, al mar. Y todo estaba incluido, los tiquetes, el hotel, la comida, todo estaba incluido. Pero en ese entonces nosotros procurábamos hacer las vacaciones en la última semana de noviembre o primera de diciembre, para estar muy pendientes del fin de año, estar al frente de la iglesia. Entonces ahí tomábamos esa semana de descanso y tomamos el tiquete, el paquete completo de promoción y viajamos a Cartagena. Llegamos al hotel y estaban preocupados en el hotel porque ellos, para temporada alta, o sea después del 15 de diciembre, temporada alta, hacen unos grandes buffet y eso es lo que está incluido en el paquete. O sea que tú vas a desayunar y lo que está servido, eso sirves, y al almuerzo lo que está ahí puesto en el buffet es lo que comes. Pero no había buffet, pero había un compromiso que todo estaba incluido. Entonces la administración del hotel decidió que pidieran lo que quisieran a la carta. Y mis hijos eran comelones, ahora ya se cuidan. Y empezaron a, ustedes saben, una carta de un hotel de 5 estrellas, todo lo que quieran. Se enloquecieron estos muchachos y empezaban a pedir y pasaban esas bandejas todo el día. Podían pedir a la piscina todo lo que quisieran. Mira, a veces pasaban esos meseros con 2 bandejas llenas de cosas. Y Patty se sorprendía y le decía al mesero: ¿y eso qué es? Para la familia redondo, porque ya estaban redondos. Y se reían esos meseros, esos muchachos pedían y pedían y pedían. Bueno, el último día yo solo tenía que firmar y me pasaron una cuentonona. Y yo no sabía si darles un coscorrón a cada uno o qué hacer, pero me tocó pagar. Y vine aquí a la iglesia y a los 15 días o no sé, algunos días después, me llegó un cheque. Me devolvieron todo, porque decía, el paquete dice, todo está incluido, todo está incluido, todo está incluido. Ahora yo quiero decirte que en la cruz todo está incluido. Está incluido el perdón de tus pecados, está incluida la vida eterna, está incluida la liberación de la ruina y de la maldición, está incluida la sanidad de tus enfermedades, está incluida la liberación de tu opresor, está incluido toda la bendición, toda está incluida. Aleluya. Y aún más, pues la Biblia dice que estamos sobre mejores promesas. Aleluya. Así que si el diablo te quiere pasar la cuenta, si el diablo quiere cobrarte algo, dile, todo estaba incluido en la cruz del Calvario. Todo estaba incluido. Aleluya. Aleluya. Y hay más. En Colosenses dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todos los presos
en el tiempo del Señor, tenían que llevar en su pecho el acta de decretos que era contra ellos. ¿Por qué estaba preso? ¿Un asesinato? ¿Un robo? ¿Por infidelidad? Tenía que llevarlo en su pecho. Era costumbre. De ahí el INRI que ustedes ven en la... ¿Cuál es la causa por la que Jesús estaba en la cruz? ¿Por qué estaba pagando? Y ese INRI es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era su causa, él no había pecado, porque él dijo que era el Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso es. Ahora él, si no la llevaba en el pecho, estaba puesta en la puerta de la prisión, ahí clavado. Y cuando pasaba uno y veía a ese hombre afligido y atormentado en una cueva oscura, en una cárcel oscura, afuera decía: ¿por qué está ahí? Algo similar llevabas tú en tu corazón. La razón por la que ibas a ir al infierno, la razón por la que estabas perdido. Tus pecados, tus faltas, desde la primera falta en tu niñez hasta la última esta mañana, todas estaban ahí. Hay un acta de decretos contra ti. ¿Saben que el nombre Satanás significa el acusador? Él es el acusador. Él tiene ahí la cuenta y dice: sí, él hizo esto, 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 esto. Pero esta escritura dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en una cruz. Más o menos, alguno que me ayude. Esto fue lo que hizo el Señor. Algo así hizo el Señor. Ustedes ven estos clavos. Por favor, no sé si estoy sobre buena luz o no. Muéstreme aquí una cámara. Mira, clavos así fueron los que pusieron al Señor en una cruz. Pero como se los dije antes, esto no tenía el poder para sostenerlo en una cruz. Ahí estaba el amor por ti, por lo cual Él fue a la cruz. Él estaba pagando el precio de tu redención. Estaba pagando porque habéis sido comprados con precio, con gran precio. Entonces Jesús tomó el acta de decretos que era contra ti. Derramó su sangre diciendo: yo pagué el precio por tu salvación. Aleluya, aleluya. ¿Saben? Pablo Escobar quiso quemar el Palacio de Justicia para que se quemaran los expedientes que había contra él. Y si lo hubieran logrado y lo hubieran quemado todo, él tenía un expediente en contra de Dios y no lo podía borrar. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo, no es que quememos astutamente el expediente, es que alguien ya pagó por nosotros en el Calvario. Aleluya. Cuando lo clavaban en esa cruz, el diablo no sabía, estaba clavando lo
los expedientes tuyos y míos, todos tus pecados fueron pagados. Vamos, alguien que se ponga de pie y alabanzas a nuestro Dios. El diablo creía que mataba al Hijo de Dios y lo destruía, pero no sabía que él estaba pagando. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aleluya. Aleluya. Nadie puede hacerlo, solo Él. El Salmo 49, 1000 años atrás decía: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios el rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Dilo, es de gran precio. Es de gran precio, dilo, es de gran precio. Habéis sido comprados con gran precio. No fue barato, pero Él pagó todo. Ahora, algo que pasó ahí en el Calvario, o cuando tú das tu vida a Jesús, es que eres trasladado. Digo, amigo, trasladado. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de Satanás, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él pagó el precio y fuimos trasladados. Cuando un hombre llega aquí en tinieblas a la iglesia, llega destruido moralmente, emocionalmente, con la carga del pecado que lo asedia, y le entrega su vida a Jesús, en un instante es trasladado del reino donde Satanás, el príncipe de este mundo, le oprime, y es trasladado al reino del amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 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 Y lo siguiente que pasa, que tienes que saberlo, es que te haces hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te haces hijo de Dios. Por eso la muerte parecía la derrota, pero al tercer día, cuando Jesús resucita, y por eso está la cruz sin nada ahí, porque él no se quedó ahí, Él vive para siempre. Cuando Él resucita y se encuentra con María y las mujeres, le dice: ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora son hijos de Dios. Aleluya. Él nos restauró la condición de hijos. Él nos restauró la condición de hijos de Dios. Y a veces no lo entendemos. El hijo pródigo le pasó algo similar. Él tomó la fortuna, se fue, la gastó y vivió impíamente. Pero cuando se arrepintió, cuando volvió en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo? Iré a la casa de mi padre y le diré: Señora, Padre, hazme como uno de tus jornaleros, porque no merezco ser tu hijo. Y cuando él vino, el padre hizo una gran fiesta y dijo: este mi hijo muerto era y ha vivido. Y está hablando de ti. Está hablando de ti. Está hablando de ti. Él está hablando de ti. Porque algunos vienen a Cristo y quieren ser jornaleros. Quieren hacer muchas cosas para agradar al Padre, pero no entienden que en el día en que se reconciliaron, ya no son jornaleros, son hijos de Dios. Aleluya. Y les restaurada la condición de hijo. Y por eso dijo: tráiganle un anillo,
tráiganle calzado, tráiganle vestido nuevo. Eso es lo que Jesús dijo. Hizo apenas te reconciliaste, te dio vestido nuevo, te hizo una nueva persona, te hizo una nueva criatura, te devolvió la autoridad y toda la bendición es ahora tuya. Toda es tuya. No más jornaleros, no más jornaleros, no mendiguen, eso es de Satanás. Tú ahora eres un hijo de Dios. Alábalo. Aleluya. Porque habéis sido comprados con gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros corazones, los cuales son de Dios. Si alguien todavía sentía como el peso del pecado, que la asedia, dile: Cristo me redimió, Cristo ya pagó por mí. Ven acá y dile: Señor, gracias. Vamos todos a ponernos de pie, darle gracias. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él llevó el acta de decretos que no será contrario. Aleluya, aleluya, dale gracias. Todo lo que tienes que hacer es glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, porque ya son de Él. Dile: mi vida es de Él. Dilo: mi vida es de Él. Mi vida es de Él, solo de Él, solo de Él. Levanta tus manos y dile: solo de Él es mi vida. No es solo mi alma, dile: mi cuerpo también es de Él. Mi cuerpo es de Él. Mi espíritu es de Él. Dilo: mi cuerpo es de Él. Mi espíritu es de Él. Dile: mi cuerpo es de Él. Mi espíritu es de Él. Dile: mi cuerpo es de Él. No es solo mi alma, es de Él para adorarle. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, es de Él. Yo fui comprado con precio. Ya no soy del diablo, soy de Cristo. Y nadie me puede tocar, nadie me puede arrebatar de su mano. Vamos a exaltarlo. Es mi Jesús. Jesús venció en el Calvario. Es mi Jesús. Jesús derrotó a mi adversario. Es mi Jesús quien me hizo libre, libre de la maldición. Es mi Jesús, venció en el Calvario. Es mi Jesús, derrotó a mi adversario. Es mi Jesús, quien me hizo libre, libre de la maldición. Mi refugio Salvador. A tu nombre alabarán en las naciones. En las naciones, el cielo y la tierra te honrarán. A tu nombre. A tu nombre alabarán en las naciones. A ti se doblará toda rodilla.
naciones, el cielo y la tierra te honrarán a tu nombre. Alabarán en las naciones y a ti se doblará toda rodilla. ¡Aleluya! 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 Por lo que yo pienso que esta es una fecha memorable para nuestras vidas. ¿Y cómo no entregarle todo al Señor Jesucristo? ¿Cómo no entregarle nuestra vida en adoración eternamente? Y si sabes que el camino este es el correcto, jamás te apartarás de Él. El Señor no entregó su vida por nosotros para que caminemos un ratico, para que seamos fieles un tiempito, para que luego de eso nos demos vacaciones. Porque la palabra de Dios dice que no podemos volverlo a crucificar. Dos veces no podemos crucificar al Señor, una sola vez. Y ese precio fue pagado. Y esta sangre satisfizo la ira de Dios. Y Él ya no está necesitando un sacrificio de sangre, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Fue perfecto. De manera que no esperes pecar, levantarte, empatar, pecar, levantarte, empatar. Porque además déjame recordarte que son tiempos finales, que los tiempos son malos, que no sabemos en qué momento va a aparecer el Hijo de Dios. Y esta vez no vendrá como cordero, sino vendrá para hacer justicia y levantará a su iglesia con Él. Amén. Son tiempos finales. Ahora, si tú eres de los que juega, va y viene, pero la palabra dice que nosotros estemos atentos, que oremos, para que no entremos en tentación, porque Él vendrá como ladrón en la noche. No creas que el ladrón se anuncia, timbra y dice: señora, permítame, voy a entrar a su casa y le voy a robar unas cositas, pero por favor, téngame paciencia. No, él va a abrir la puerta, va a entrar cuando menos lo esperas y va a saquear tu casa. Y la palabra dice que así vendrá el Rey de Reyes, como ladrón en la noche. Aleluya. De manera que creo que este es el momento y la hora para que nosotros podamos vivir en libertad, para que nosotros aceptemos esa salvación tan grande, para que le digamos: gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor Jesús, que valoraste mi vida y que aún entregaste tu vida por mí. Decía un predicador que si fuéramos la única persona sobre la tierra, Jesús haría el mismo sacrificio por ese uno, por ese uno. Amén. Entonces yo quiero que vayas a casa
renovado, reconfortado, totalmente restaurado con Dios. Que puedas decir, esta salvación tiene un precio muy, muy, muy grande. Y que puedas decir, yo voy a ser celoso de mi salvación y la voy a guardar. Voy a guardar mi salvación con celo. Voy a caminar con Jesús como Él se merece que yo camine con Él. Todo lo que tienes que, porque ya Juan Sebastián les hizo el llamado a salvación, pero yo quiero asegurarme de que tú entiendes que este es un llamado para la eternidad. Esto no es un juego. No estás jugando a venir a una religión. No. Te estás enfrentando con la eternidad. Y esa eternidad es real. Y yo quisiera recordarte cuántos años tiene la eternidad. Por si acaso no nos acordamos y alguien me puede decir, ¿cuántos años tiene la eternidad? ¿Puedes decírmelo? ¿Puedes decirlo fuerte? ¿Cuándo se acaba? Eso es lo que te aguarda, con Jesús o sin Jesús. Amén. Padre, yo clamo en esta hora por este precioso servicio que tú nos regalaste. Porque la palabra que fue sembrada, no venga el enemigo a robarla. Para que caiga esa semilla en buena tierra, Señor. Abre los corazones de la iglesia, te lo clamo en esta noche. Yo te pido por las iglesias en Colombia y fuera de Colombia. Y te pido, Señor, que cada uno que está oyendo el mensaje de tu palabra pueda ser esa buena tierra. Que no permita que nada ahogue la semilla, que nada ahogue la palabra, que los afanes de este mundo no ahoguen la palabra, Señor, sino que sean ese campo fértil y que den esa semilla de al 100 por 1 en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te lo clamo en el nombre de Jesús. Es un llamado a vida eterna, vida eterna. Dile, el Señor me ha regalado vida eterna. Dilo, vida eterna. Hoy tengo vida eterna. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Y mira las peticiones de mis hermanos aquí en esta tarde. Yo te ruego que seas contestando a cada una de ellas. Hay enfermos, hay situaciones difíciles, hay deudas, Señor. Y tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Sus peticiones, Señor, están delante de tu altar. Y para ti, Señor, tú ya todo lo consumaste. Para ti todo esto es sí y amén. Aguarda con paciencia, espera en Dios. Clámale de día y de noche. No te canses de clamar. Pero tienes que saber algo, la respuesta vendrá. La respuesta vendrá porque es fiel el que lo prometió. Amén. Aleluya. Gracias te damos, Padre. Levanta tus manos al Señor y dile, gracias por mi salvación, Señor. Gracias, Señor, por mi salvación. Gracias, Señor, por mi salvación. Yo quiero orar por mis hermanos de Venezuela que estaban por aquí. Allá los subieron. Ok. Gracias, Señor. Aleluya.
amigo. Mi amigo, mi refugio salvador. A tu nombre, vamos, adorémosle. Aleluya. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Lo que Pati está diciendo es que si te decidiste por Jesús, lo vas a seguir hasta el final. Porque hay una palabra del Señor que es estremecedora. Cuando Él no los deje entrar y diga: Señor, pero estuviste en nuestras ciudades, en nuestras plazas hablaste. Y Él diga: no os conozco. Porque algunos vienen el Viernes Santo o al parque y es el evento especial. En nuestras plazas estuviste, el Espíritu Santo estaba ahí. Pero si no te decides por Jesús para caminar con Él, tú vas a tener que oír esas terribles palabras: no os conozco, hacedores de maldad. O sea, cuando nos decidimos por Jesús, somos de Él. Y si somos de Él, entonces la palabra de hoy es para ti. Que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque son de Él, son de Él. Dile: soy de Jesús. Dilo: soy de Jesús. Y lo voy a seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Anita, vamos a cerrar el domingo todos aquí, o a las 8 de la mañana o a las 10. Y los que están por primera vez, vengan también el martes. Vamos a orar por todas sus peticiones y enseñarles un poco acerca de cómo orar, cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. Los demás, escuelas avanzadas, miércoles, seminarios el miércoles, pero todos los nuevos el martes. Y el domingo todos, di conmigo: el domingo todos. Manda. Y vamos con este coro de alabanza, vamos a celebrar. Segura, un grito de júbilo. Proveré de mi angustia, Jehová me libró. Huí de las tinieblas, tu luz me alumbró. Tu nombre exaltaré, la canción que me da castillo mío, mi libertador. Eres mi roca, eres mi fuerza. Con alegría. Este loco fue grande que sea.
la noqueado es un amigo. El Dios invisible que tú no has visto, pero en su presencia vivimos tú y yo. Y la verdad todo cae, la Torre Eiffel, los muros y más, y el Empire State. Y te recordarás como gallina, y te darás como gelatina. Se ve a Dios y él está contigo, que